Hola chicos, muy buenas. Hoy os quería mostrar algo que me compré el otro día por casualidad. Fue a una tienda de fotografía para recibir mis fotos de la última boda, para recogerlas, y tenía que esperar un poquito en la cola, por lo cual vi estos amiguetes. Y quería compartir con vosotros por qué me los he comprado y para qué sirven. Bueno, son simplemente fundas para objetivos. Este, por ejemplo, en él encaja perfectamente el objetivo de 50 milímetros 1.8. ¿Vale? Lo meto así y lo cierro. Pero ¿por qué voy a necesitar yo esto si tengo una mochila? Muy simple. Si yo estoy realmente trabajando con la cámara, o sea, haciendo fotos importantes, tardaré muchísimo tiempo en pasarme la mochila así, de frente, sacar el objetivo, dejar el otro y tal. Entonces, cuando los vi en la tienda, me llamaron la atención porque vi que yo realmente puedo hacer las cosas más rápido todavía. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí tienen una cosa así que te permite ponerlos en el cinturón de los vaqueros, del pantalón o lo que sea. Entonces, me he comprado uno para el 50 milímetros 1.8 y otro más grande para el 17-50 de Tamron de 2.8. Entonces, los puedo poner los dos uno al lado del otro en mi cinturón. Y puedo cambiar objetivos muy rápidamente, sin tardar, y están protegidos de golpes, totalmente protegidos de frío, de humedad, de lo que sea, están protegidos. Y a la vez están en un sitio muy cómodo para sacarles, meterles y hacer lo que tienes que hacer. ¿Y cuánto crees que cuestan? Pues la verdad es que cuesta muy poco. El pequeño me costó 4,75 euros y el grande 5 y pico. Por 10 euros y un poquito más, me he comprado estos dos que en realidad me pueden ayudar mucho a la hora de trabajar con la cámara. Porque una cosa es salir y hacer tres fotos con amigos o lo que sea, pero otra cosa es trabajar. Cuando tú trabajas con la cámara necesitas algo rápido, algo que realmente te puede garantizar que tú no vas a tardar y no te vas a perder ningún momento importante, que para mí esto es algo fundamental, ¿no? Cuando trabajas con fotografía, tienes que pillar momentos muy exactos y muy puntuales, y esto de cambiar los objetivos, tardas, de verdad. Entonces, pues simplemente quería compartiros sobre estos. Por dentro están muy, muy suaves y vamos, yo creo que mis objetivos están muy a gusto dentro. Y por otro lado, estando dentro de los objetivos, yo puedo meter estas dos fundas dentro de mi mochila. Y si quiero, puedo abrirlos, sacar o meter los objetivos. Y cuando me da la gana, sacar la funda y ponérmela en el cinturón. ¿Vale? No sé si se venden en eBay. Yo creo que sí, porque he visto algunos. Pero sí, tened en cuenta que esto es muy importante, poder ponerlos en el cinturón, y os los recomiendo si queréis un trabajo rápido. No es para cualquiera porque no tiene mucho sentido, pero es una buena manera de proteger los objetivos y garantizarte una rapidez a la hora de cambiar los objetivos, ¿vale? Esto ha sido para hoy, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo en el que vamos a hablar sobre otras cositas de fotografía. Chao.